Las instalaciones del Centro para la Innovación de la Pyme Industrial en Chiclana han acogido hoy una jornada de vacunaciones dentro del Plan Sumamos, Salud Más Economía, que se ha dirigido a trabajadores de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cádiz, gestionadas muchas de ellas por autónomos. Se trata de la primera vez en Andalucía que la sede de una organización empresarial acoge este programa de vacunación, contando para ello con los servicios médicos de la Cruz Roja. La secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Carmen Romero, ha estado presente en el centro acompañado por el presidente de la Asociación de Autónomos de Andalucía, Lorenzo Amor, y la coordinadora del plan en la Confederación de Empresarios de Andalucía, Lola Gesa. Romero ha valorado la importancia de este plan y la relevancia que tiene el apoyo de los empresarios en el proceso de vacunación. En total, hoy han sido 317 personas de 61 empresas del sector hostelero las que han recibido la vacuna de Janssen, que solo necesita de una dosis. Una acción más del, del plan Sumamos que se ha puesto en marcha entre la COE, eh, la CEA, eh, las organizaciones provinciales, territoriales, como en este caso la Confederación de Empresarios de Cádiz y ATA, todo ello con, el, con la colaboración de la Consejería de Salud y la Consejería de, de Empleo. Y bueno, en este caso se trata hoy de la vacunación de. 317 personas de 61 empresas, no solo de Chiclana, también de la zona y relacionadas principalmente con, con el turismo. Esta es una muestra más de lo que las empresas pueden aportar en el caso del, del coronavirus para, para conseguir pues, que, que el, el proceso de vacunación vaya más rápido, que creemos que es eh, la mejor arma que tenemos ahora mismo contra el virus. Lorenzo Mora ha agradecido la labor de los empresarios, resaltando la importancia que tiene la vacunación para que la economía no decaiga y se siga reactivando. Y lo estamos viendo que vacunación significa reactivación. A mayor vacunación, mayor reactivación y por tanto estamos viendo que hay mayor generación de empleo y nueva actividad. Creo que el paso que se da hoy dentro de esa colaboración público-privada, donde junto a la CEA, la Confederación de Empresarios de Cádiz, está participando la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud y la Consejería de Empleo, lo que se pretende es, en esa colaboración público-privada, que las empresas hagamos y prestemos un servicio a la sociedad, a nuestros trabajadores, pero a la sociedad. A mayor vacunación, menos riesgo. Pero es importante el acto de hoy porque estamos en una zona, en un enclave tradicionalmente turístico. Y tener un turismo seguro, como lo va a tener este verano... Chiclana, como va a tener este verano la janda, es algo importantísimo. El presidente de ATA pidió que la sociedad no se deje llevar por los datos que alertan del incremento de casos de COVID. Recuerda, amor, que las hospitalizaciones y los ingresos en las unidades de cuidados intensivos están por debajo de las registradas el año pasado, por lo que el riesgo de colapso sanitario es, en su opinión, inexistente. Por último, Lola Gesa hizo patente la satisfacción de la CEA por el interés que ha despertado el plan y la respuesta que las empresas están mostrando para contribuir a la seguridad y al bienestar de los trabajadores.